Hola amigos, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a todos aquí a Dani's Crochet a un nuevo video. Espero que estén muy bien y yo feliz de darles la cordial bienvenida también a los nuevos por aquí, agradeciéndoles el apoyo y esperando que el contenido que aquí encuentren les sea de mucha utilidad para todos. Hoy pues estoy contenta también de compartirles un nuevo accesorio de cabello. Se trata de este bello lacito con orejitas de conejitos, un lacito de conejito. Miren, en la parte de atrás le estuvimos poniendo esta liga o colita de cabello, miren, esta goma, también le dicen goma en algunos países, y pues lo estuvimos decorando con estos pompones. Esta es una tira de pompones, le pusimos una perlita por acá y acá en la punta le pusimos una borla. Queda muy hermoso esta decoración, la verdad es que me encantó. Ustedes lo pueden realizar en muchos colores y de seguro que les va a quedar muy bonito también. Lo mejor es que el patrón es muy fácil de realizar, así que les invito a ver este video hasta el final. A continuación les voy a mostrar los materiales que yo voy a utilizar. Bueno amigos, para este proyecto voy a trabajar con hilos de 2 milímetros de grosor en dos colores principalmente. Este lila que ven aquí es de 2 milímetros, un hilo de algodón de la marca Sinfonía. También voy a utilizar la marca Milk Cotton en color beige o crema. Voy a trabajar con este gancho que es del 2.75, pueden utilizar el de 3.0 también. Vamos a necesitar una aguja lanera, para decoración algunas perlitas, también unas tijeras, y también vamos a necesitar en este caso 3 pompones. Ustedes le pueden colocar la cantidad que quieran, pero yo voy a utilizar 3, uno un poquito más grande, otro mediano y otro pequeño. Estos 3 son los que yo voy a estar utilizando. Estos pompones ustedes los consiguen también ya hechos en sederías o mercerías, los venden en distintos tamaños. También pueden conseguir los moldes o la maquinita para realizarlos ustedes mismos. Sí, entonces voy a trabajar con estos 3 y les voy a enseñar a realizar en este video lo que viene siendo la borla que le colocamos en la punta. Bueno, también voy a utilizar una de estas ligas de cabello, bueno, en especial esta en color lila, ya que combina, ¿sí? Entonces, una vez tenemos los materiales a mano, vamos ahora sí a iniciar. Bueno, voy a iniciar con el lazo en color lila. Vamos a hacer un total de 31 cadenas. Vamos a hacer un nudo de inicio primero y vamos a levantar 31 cadenas. Tenemos 1, 2, 3, 4, así voy a continuar hasta tener 31 cadenas. Bueno, una vez completamos nuestras 31 cadenas nos debe quedar algo así. Vamos a hacer ahora un medio punto alto, pero vamos a contar la tercera cadena que hicimos, desde la última que hicimos hacia atrás, 1, 2 y 3. Aquí en la tercera cadena vamos a hacer un medio punto alto, tomando hebra, bajamos ahí en esa tercera cadena, introduciendo el gancho, tomamos hebra atrás y vamos a sacar. Nos deben quedar 3 hebras en el gancho, vamos a tomar hebra y sacar por las 3 a la vez, así. Tenemos medio punto alto. Vamos a hacer 2 puntos altos en las siguientes 2 cadenas, tenemos 1, en la siguiente cadena tenemos el siguiente punto alto. Miren, punto alto se hace tomando hebra, introduciendo ahí en la cadena, tomamos hebra atrás y sacamos. Nos quedan 3 hebras en el gancho, vamos a tomar hebra y vamos a sacar por las 2 primeras hebras. Ahora nos quedan 2, tomamos hebra y sacamos por ahí. Entonces hasta aquí les explico lo que acabamos de realizar. Hicimos el medio punto alto en la tercera cadena y luego trabajamos 2 puntos altos en las siguientes 2 cadenas. A partir de aquí vamos a trabajar puntos altos dobles. El punto alto doble se hace tomando 2 veces hebras en el gancho. De esta manera, 2 veces hebras en el gancho, bajamos en la siguiente cadena, introduciendo el gancho, tomamos hebra y sacamos. Nos quedan 4 hebras en el gancho. Tomamos hebra, sacamos por las 2 primeras, nos quedan 3. Tomamos hebra, sacamos por las 2 siguientes, nos quedan 2. Tomamos y sacamos por las otras 2. Ese es el punto alto doble. Nuevamente tomamos hebra 2 veces en el gancho, introduciendo en la siguiente cadena, sacamos. Nos quedan 4 hebras en el gancho. Tomamos, sacamos por 2. Tomamos, sacamos por las otras 2. Y tomamos y finalizamos por las otras 2.
En total vamos a realizar 8 puntos altos dobles. Ya llevamos 2 y vamos a hacer 8. Tenemos 3. Tenemos 4. Voy a continuar hasta tener 8. Al completar nuestros 8 puntos altos dobles, algo así nos debe ir quedando. Ahora vamos a hacer en la siguiente cadena un punto alto. En la siguiente cadena hacemos un punto alto normal. En la próxima cadena lo mismo, hacemos otro punto alto. En la siguiente cadena hacemos un medio punto alto, como les indiqué acá al inicio. Y en la que sigue hacemos un punto bajo. Así. Miren, ya tenemos la mitad. Ahora en las otras cadenas vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Luego que hicimos el punto bajo, miren, el punto bajo se hace así. Luego que hicimos ahí el medio punto alto, el punto bajo se hace introduciendo directo el gancho sin tomar hebra ni nada. Tomamos hebra atrás y sacamos. Nos quedan 2 hebras en el gancho, tomamos y sacamos por las 2. Ese es el punto bajo. Ahora vamos a hacer en la siguiente cadena un medio punto alto. Estamos repitiendo lo mismo, pero del lado contrario. Ahora trabajamos punto alto en la siguiente cadena, en la que sigue otro punto alto. Y ahora vamos a hacer 8 puntos altos dobles en la siguiente 8 cadenitas. Entonces yo voy a continuar haciendo mis 8 puntos altos dobles y regreso con lo siguiente. Bueno, cuando ya hemos completado nuestros 8 puntos altos dobles, ahora vamos a hacer 2 puntos altos en las siguientes 2 cadenas. Tenemos 1 y otro punto alto en la siguiente cadena. Nos debe quedar una cadena libre donde vamos a trabajar 4 medios puntos altos. Tomando hebra, dentro de esa cadena que fue la primera que hicimos, vamos a hacer el primer medio punto alto. Luego ahí mismo hacemos el segundo, hacemos el tercero y hacemos el cuarto. Así. Miren, acabamos de hacer 4 medios puntos altos en la misma cadena de la esquina. Ahora voy a ir trabajando ocultando esta hebra que ustedes ven por aquí. Vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a trabajar en los laditos de las cadenas que nos quedaron, estos laditos. Vamos a repetir lo mismo que hicimos acá y acá. Lo vamos a hacer ahora encima. O sea, vamos a hacer luego 2 puntos altos en los siguientes 2 lados de las cadenas. Tenemos 1 y en el punto que sigue hacemos otro punto alto normal. Ahora, donde hicimos los 8 puntos altos dobles, vamos a hacer también lo mismo. Tomamos 2 veces hebra y hacemos el primero. 2 veces hebra, hacemos el segundo. Hacemos el tercero. Voy a continuar hasta completar mis 8 puntos altos dobles. Bueno, luego que completamos nuestros 8 puntos altos dobles, miren la forma que debe ir quedando. Ahora vamos a hacer puntos altos en el siguiente punto y en el punto que sigue otro punto alto. Hacemos ahora en el siguiente punto un medio punto alto, justo donde hicimos el medio punto alto de la vuelta anterior. Y ahora ahí donde hicimos el punto bajo, que es la mitad, el centro, ahí vamos a hacer otro punto bajo. Así. Miren, aquí les quiero recordar el punto bajo cómo se hace. Introduciendo ahí el gancho, tomamos hebra y sacamos por las dos. Ya tenemos esta mitad lista, miren cómo quedó. Ahora vamos a hacer el otro lado exactamente igual. Hacemos el medio punto alto. Luego hacemos los 2 puntos altos. Y luego que hacemos los 2 puntos altos, repetimos los 8 puntos altos dobles. Y finalizamos igualito que como hicimos acá. Yo voy a avanzar este lado y regreso con lo siguiente. Bueno amigos, hemos llegado casi al final de la otra mitad. Miren, aquí estuvimos trabajando igual donde acabamos de hacer. Miren, luego hicimos los 8 puntos altos dobles como les indiqué. Luego hicimos 2 puntos altos normales. Hemos llegado acá al final donde hicimos, en el punto donde hicimos el medio punto alto para iniciar. En ese mismo punto vamos a hacer 2 medios puntos altos. Tenemos 1 y 2. Porque recuerden que acá en la esquina hicimos 4 medios puntos altos. Entonces aquí acabamos de completar también 4. Miren, las cadenitas que nos quedaron en las esquinas aquí para iniciar,
nos cuentan como el medio punto alto, el primero. Luego hicimos el segundo y acá hemos finalizado con dos más que forman cuatro medios puntos altos en esta esquina también. Finalizamos con un punto deslizado directo en la cadena, así. Y vamos a levantar una cadena. En el siguiente punto vamos a deslizar así. Le hacemos una cadena al aire. Luego en el siguiente punto deslizamos. Hacemos cadena al aire. En el siguiente punto deslizamos, cadena al aire. Deslizamos, cadena al aire. Y esto es lo que vamos a hacer en toda esta vuelta. Hacemos punto deslizado en el siguiente punto, cadena al aire. Punto deslizado, cadena al aire. Así, en cada punto disponible giramos y repetimos lo mismo hasta llegar acá donde finalizamos con esta puntada que le va a dar un toque muy bonito. Bueno amigos, hemos finalizado con este acabado. Vamos a deslizar ahí en el último punto. Hacemos una cadenita y vamos a cortar la hebra un poco larga para utilizarla y poder coser el lazo. Vamos a pasarla en una aguja lanera. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar cosiendo aquí, miren, esta esquina donde cortamos la hebra. Vamos a doblarla hacia atrás y vamos a coser por aquí. Voy a pasarle solo una puntada, más que todo para agarrarlo ahí. Y hacemos lo mismo con la otra esquina. La pasamos para atrás, así. Hacemos lo mismo, le pasamos una puntada solo por el centro, por ahí, para agarrarla. Nos va a quedar así cuando lo volteamos, de esta manera. Y aquí en el centro vamos a pasarle varias vueltas. Vamos a darle varias vueltas por ahí. Aquí ustedes pueden aprovechar también con esta misma hebra para coserle la perlita. O si quieren, también le colocan el pompón, alguno de los pompón por aquí directo, miren. Un ejemplo por aquí. También le va a quedar bonito. Entonces, hasta el momento yo lo voy a dejar así. Ahora les voy a enseñar a realizar las orejitas. Miren cómo queda. Ustedes lo pueden utilizar también así sencillo, como ven aquí. Bueno amigos, para las orejitas vamos a empezar dos exactamente igualitas. Vamos a hacer un nudo de inicio y vamos a levantar 12 cadenitas. Ya yo tengo lista mis 12 cadenas aquí. Ahora voy a contar desde la última que hice hacia atrás, la tercera. 1, 2 y 3. Aquí en la tercera vamos a hacer el primer medio punto alto. Tomando hebra, bajamos en la tercera cadena, tomamos hebra atrás y vamos a sacar por las 3. Tenemos 1, un medio punto alto de 6 que vamos a hacer. En la siguiente cadena hicimos el segundo. En la siguiente el tercer medio punto alto. En el que sigue vamos a hacer el número 4. En el que sigue el 5 y en el que sigue el número 6. Hemos trabajado 6 medios puntos altos. Ahora vamos a trabajar en las siguientes 3 cadenas un punto alto. Tenemos en la siguiente cadena un punto alto, en la que sigue tenemos otro punto alto y en la que sigue tenemos el tercer punto alto. Y ahora tenemos una cadena libre, que es la primera que hicimos, donde vamos a trabajar 6 puntos altos en esa misma cadena. Tengo 1, en la misma cadena tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Luego que hice mis 6 puntos altos, ahora vamos a girar y vamos a repetir lo que hicimos de este lado, del otro lado de las cadenitas que nos quedaron. Bien, de este lado, ahora vamos a hacer 3 puntos altos en los siguientes 3 puntos. Tengo 1, en el que sigue tengo 2 y en el que sigue tengo 3. Y finalizamos haciendo 6 medios puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hicimos 6 medios puntos altos y ahora vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a bajar en el centro del último punto que hicimos y vamos a deslizar ahí. En el centro deslizamos, hacemos una cadenita, cortamos, jalamos y lo vamos a ajustar así.
tenemos lista la primera vuelta. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta en el color lila. Bueno, con nuestro color lila vamos a ubicar acá la esquina que fue donde iniciamos por acá. Vamos a tomar la hebra, sacamos por ahí, en la cadenita de la esquina. Vamos a levantar una cadena y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a trabajar puntos bajos hasta llegar aquí al primer punto de 6 que hicimos acá en la punta, en la esquina, donde hicimos 6 puntos altos en la vuelta anterior. Vamos a llegar aquí, trabajando puntos bajos. Ya esta vuelta es bien fácil. Miren, estoy trabajando puntos bajos. Recuerden que la combinación ustedes la hacen a su gusto. Miren, he llegado justo aquí al punto que fue el primero que hicimos de los 6. Ahí vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Recuerden que los aumentos en este caso son 2 puntos bajos en un mismo punto. Tenemos un aumento, en el siguiente punto tenemos 2 aumentos, en el siguiente, el tercero, vamos a trabajar 6 aumentos. En el siguiente, el cuarto. En el siguiente, el quinto. Y en el último, el número 6. Voy a contar aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice un aumento de más. Así que bueno, luego que completamos nuestros 6 aumentos de puntos bajos, ahora vamos a finalizar haciendo puntos bajos en cada punto que nos quedó disponible, hasta llegar acá a la esquina, al final. Miren, así. Miren, entonces hicimos el último punto bajo y yo voy a terminar con un punto deslizado aquí en la cadenita que hicimos de la esquina para bajar. Deslizamos ahí, hacemos cadena. Vamos a cortar un poco larga la hebra, jalamos por ahí y ajustamos. Ahora esta hebra la pasamos igual para una aguja lanera, así, de esta manera. Vamos a cortar estas hebritas que tenemos por ahí, estas hebritas que nos quedaron. Aseguramos que estén bien con sus nudos por ahí. Y luego cortamos. Miren, entonces ahora sí lo vamos a ubicar acá donde tenemos la hebra que dejamos. Vamos a pasar esta esquina al centro. Vamos a coser aquí en el centro, miren, de nuestra orejita. Y la otra esquina también la vamos a pasar hacia el centro. Así. Ahí, miren. De esta manera. Doblamos así abajo. Las dos le hacemos lo mismo. Aquí yo tengo la otra ya. Pero voy a coser las dos orejitas, una al lado de la otra así. Luego la voy a coser al lazo. Miren, voy a coserla aquí una al lado de la otra para que se me haga mucho más fácil. Para que les quede algo así. Ustedes lo ubican bien ahí y lo cosen tomando solo las hebritas de atrás del lazo. Así, miren, las hebritas de encima del lazo, o sea, no atraviesen por acá, sino que solo por encima las hebras. Y ustedes lo van cosiendo bien por ahí donde consideren, tratando de que les quede lo mejor posible y ubicadas ahí en el centro. Entonces, todo esto, para todos estos detalles, yo siempre les digo que se tomen su tiempo, que tengan paciencia para que les quede lo mejor posible. Estos detalles son los últimos, pero son a veces los que toman más tiempo. Así que yo por ahí voy a ir cosiendo donde considero, tomando las hebras de atrás. Y luego voy a regresar mostrándoles lo siguiente.
Bueno amigos, miren que me aseguré de coser bien las orejitas y también le pusimos la perla por aquí en el centro. Así nos quedó la parte de atrás, también le pusimos la liga de cabello y nos aseguramos de coserlo muy bien. Ahora le vamos a hacer la tira que lleva los pompones y también una borla en la punta, en la parte de abajo. Miren, por aquí tengo esta lana gruesa en color blanco. Esta lana es de aproximadamente unos 4 milímetros de grosor. Y tengo aquí como 8 hebras aproximadamente. Entonces dejé una más larga que es la que vamos a utilizar más adelante. Yo les voy a mostrar cómo voy a estar haciendo mi borla. Vamos a empezar primero la tira ubicando la parte de atrás del lazo. Y vamos a tomar por ahí el centro, introduciendo el gancho por ahí. Tomamos nuestra hebra en color, del mismo color que estamos trabajando de lila. Y empezamos a trabajar unas aproximadamente de 12 a 15 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren, por aquí más o menos voy a colocarle el primer pompón. Voy a ubicarlo del más grandecito, en este caso como tengo uno más grande, uno medianito y uno más pequeño. Miren, yo voy a cortar por aquí la hebra que tenía larga del pompón. Y entonces vamos a ubicar por ahí, tomando alguna hebrita fija. Por ahí voy a pasar y vamos a deslizar. Por ahí pasé por el pompón y deslizamos. Si a ustedes se les dificulta hacer esto, no se preocupen, hacen una tira de cadena de largo que ustedes desean y luego al final ustedes le pueden coser estos pompones. Yo sí se los voy a ir agregando así. Hicimos el punto deslizado y vamos a hacer 12 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le agregamos el siguiente pompón. Bueno, le agregamos el siguiente pompón, en mi caso el medianito. Paso por ahí mi gancho, tomo la hebra y vamos a deslizar. Para ver, vamos a ubicar bien ahí. Pasamos, tomamos y deslizamos. Así. Vamos a continuar con nuestras 12 cadenas de separación. Y nuevamente agarramos el último pompón. Tengo 1, 2, 3. Ya le coloqué el último pompón, hice mis últimas 12 cadenitas. Corté la hebra y pasé la hebra en una aguja lanera. Ahora vamos a tomar las hebras que teníamos, que les dije que son aproximadamente unas 8 de hebras de lana, y la vamos a pasar así. Las pasamos ahí tratando de calcular que nos quede en el centro. Entonces cuando la pasamos vamos a hacerle varios nudos acá entre la última cadena que hicimos. Le hacemos nudos para asegurar que no se nos vaya a soltar, agarrarlo bien por ahí. Miren, cuando ya ustedes aseguran de tenerlo bien agarradito, le terminan de hacer nudo y esta hebra que quede para abajo, así que no se vea. Ustedes la cortan ahí. Voy a cortar algo así. Entonces les dije que una de las hebras en color blanco la íbamos a dejar más larga que las demás, porque es la que vamos a utilizar para darle vuelta. Miren, vamos a acomodar así esta parte y entonces vamos a tomar la hebra que dejamos larga y lo vamos a dar un par de vueltitas por acá arriba a todas las hebras, como para unirlas así. Miren, ustedes le dan ahí varias vueltas y le van haciendo nudos para asegurarse de que no se vaya a soltar. Le hacen varios nuditos ahí y luego esta hebra la van a pasar para la parte del centro con ayuda de su aguja lanera. Miren, cuando digo que la pasen por el centro, ustedes la ubican así mismo, con ayuda de su aguja lanera, luego que le dan varias vueltas ahí para asegurar, ustedes la pasan acá abajo por el centro. Y ahora sí, vamos a cortar
Vamos a acomodar todas las hebritas así y vamos a cortarle la punta. Algo así. Miren. Ahora lo que yo hago, como esta lana es gruesa también, yo lo que hago es abrir con la punta de mi aguja lanera, voy abriendo las hebras de la lana. Tiene como 4 hebras si no me equivoco. Entonces voy abriendo una por una, ahí con mucha paciencia, y me va a quedar mucho más, con mucho más volumen una vez la abrimos así. Con mucho cuidado ahí. Y entonces en esta parte que le estuvimos dando vueltas, le podemos poner perlitas, igual que como hice con esta, miren. A esta, miren que me quedó hasta más corta porque la corté más. Ustedes la cortan de largo que quieran. Y entonces si quieren le colocan así perlita, o si no la dejan así sencilla, que igual queda bonita. Ya ustedes deciden lo que hacen. Y a estas hebras que, a esta hebra que dejamos por acá, le vamos a hacer nudo acá en la parte de atrás del centro. Le hacemos nudo y cortamos lo que sobra. Esta hebra fue la tira que hicimos para formar, o más bien para colocarle los pompones. Si ustedes le quieren agregar alguna otra cosa, ya eso va a ser a su gusto. Y entonces hemos llegado a la parte final de este bello tutorial. Espero que se animen a realizarlo. Si quieren, nada más pueden hacer la parte esta del lacito con las orejitas, le colocan acá también, ya sea esto o algún broche de cabello, ya eso va a ser a su gusto también, pero a mí me encantó con los pompones. Bien, entonces antes de irse les pido que compartan como siempre este tutorial para que así otras personas lo puedan ver y se animen a realizarlo. Les agradezco a todos por acompañarme hasta el final de un video más. Cuídense mucho, nos vemos pronto Dios mediante en un próximo proyecto, un próximo tutorial. Saludos y bendiciones a todos.